Remover del volante a pilotos del transporte pesado que no llenen los requisitos. Verificar que la documentación esté en orden y las unidades cumplan con las condiciones óptimas para transitar. Fueron los objetivos de los intensivos operativos realizados el pasado fin de semana por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial, y la Dirección General de Caminos, instituciones que buscan, además, que los conductores tomen capacitaciones obligatorias. Estamos trabajando un plan de concientización informando a los propietarios de las unidades de transporte pesado, pilotos y empresarios. Además, está por entrar en vigencia el reglamento del Acuerdo 45-2016, conforme a la enmienda 11-2017, precisó Percy Mogollón, director de Provial. Este reglamento trata sobre la colocación de un dispositivo que regula la velocidad de los camiones, la cual no podrá ser mayor de 80 kilómetros por hora, aclaró el funcionario. De tal cuenta, las supervisiones en las carreteras nacionales seguirá bajo la responsabilidad de Provial y otras instituciones que velan por la seguridad vial. Además, Mogollón informó que para mañana se tiene prevista la tercera reunión con las coordinadoras nacionales de transporte, gremiales de transportistas y pilotos, donde se determinará la obligatoria capacitación básica para todos los que manejan transporte pesado. Nosotros hemos capacitado a 1,000 pilotos de transporte, de 30,000 que existen a nivel nacional, se aseguró. Se les está dando toda la información ya a todos los involucrados en esta actividad, de cuáles van a ser las velocidades, cuáles son todas las medidas de seguridad y la capacitación que va a ser obligatoria para todos los pilotos de transporte pesado. Asimismo, también se van a estar verificando las unidades, las que no cuenten con el equipamiento, que no tengan todos los accesorios de seguridad para transitar en carretera, pues se les va a estar amonestando y asimismo pues se está creando una base de datos de qué empresas son las que no cuentan con los mecanismos de seguridad y de los pilotos que puedan estar también en alguna anomalía. Según los datos de Provial, los abusos más frecuentes al transitar son llantas lisas, un mal frecuente por descuido o negligencia y que sigue poniendo en riesgo las vidas humanas, conducir bajo estado de ebriedad o bajo influencias de estupefacientes, portar licencia vencida, cansancio de los pilotos por turnos largos y la colocación de focos innecesarios, pero sobre todo, el abuso en la velocidad. Además, Mogollón aseguró que se mantendrán intensificados los operativos en distintas rutas y que de encontrarse anomalías, los vehículos y pilotos serán puestos a disposición del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para que sean sancionados o llevados a torre de tribunales según lo amerite la situación. Por parte de Nelson García, jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección General de Caminos, dijo que en las carreteras se reforzarán la señalización y los reductores de velocidad. Ya tenemos ya un inventario por lo menos de 800 puntos negros. El punto negro es los lugares donde hay mayor incidencia de accidentes y en los cuales pues no solo el tema del control es suficiente, es el tema de una readecuación de la infraestructura que se llama señalización. Puede haber algún cambio de línea, puede haber algún tema de alteración de la misma logística que se tenga con el sector transporte para circular en estas áreas. García agregó, dentro de los resultados de los operativos hemos identificado que existen carreteras a cargo de las municipalidades que por su diseño afectan el tránsito normal de los vehículos, poniendo en riesgo la vida de las personas. Percy Mogollón concluyó que de igual manera ya se está trabajando un plan para Semana Santa, en conjunto con las autoridades que velan por la seguridad vial, para que los guatemaltecos y los turistas puedan tener una semana mayor libre de accidentes viales. Para TCA TV informó Noé Pérez.